agradecerle al senador Rubén Virola por visitarnos, a José Freire, de Municipios y Comunas por acercarse. Y bueno, en esta ocasión firmamos el convenio del Plan Civil, bueno, un proyecto que hemos presentado hace un tiempo atrás. Bueno, gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de recibirlo y bueno, a la espera de que un poquito tiempo más ya recibir los fondos para empezar una obra que bueno, que venimos manejando, que venimos hablando ya con el senador, hemos visto la manzana donde queríamos llevar adelante esta intervención. Creo que es sumamente importante para un sector de una población con mejoras para la vida, así que bueno, mejorarle la calidad de vida a este sector nos da la tranquilidad de que bueno, también pensamos un poco en toda la población. Así que bueno, agradecidos a ellos dos por estar, por darnos la oportunidad de poder avanzar con nuestro querido pueblo. Así que gracias a ellos por estar acá. ¿Cuál es el monto recibido? ¿Cómo le va, Freire? ¿Cómo le va? Cercano a los 10 millones de pesos. 9 millones... 500 y algo. 577. 9 millones 577. Ese es el monto del Plan Incluir. Recordemos que el Plan Incluir es un programa que se generó desde la gestión de Omar Perotti, con impulso de varios legisladores, entre ellos el senador Rubén Pirola, que es un programa que permite a cada municipio, a cada comuna, tener aportes para obras que son elegidas dentro de la propia localidad. Y bueno, hoy hicimos un recorrido con el senador por su iniciativa de varias gestiones que se han dado en distintas localidades, por todo el departamento, permitiendo que cada localidad tenga una obra de estas características. Obras que a veces llegan por infraestructura, por vialidad, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación. Bueno, esta es una herramienta más con que los municipios y comunas cuentan para poder llevar adelante obras, desarrollo, generar actividad económica, generar empleo dentro de su propia localidad. ¿Los montos dependen de la dimensión de la localidad? Dependen de la dimensión, de las iniciativas o de las propuestas que presenten cada comuna y cada municipio, pero está muy ligado, como lo es la ley de obras menores, a la cantidad de habitantes que tiene cada localidad. Senador, sí. Usted, diríamos, recorriendo el departamento, como siempre, esto es parte de tantas cosas que quizás están pendientes, ¿no? Sí. No solamente en esta localidad. Sí, la verdad, son gestiones que llevan adelante los presidentes comunales, que, como decía José, que quiero agradecerle a José Freire por la recorrida que estamos haciendo por las distintas localidades. Comenzamos en Elisa esta mañana temprano, seguimos por Hipatia, Felicia, Zapereira, bueno, estamos aquí en San Jerónimo del Sauce, con una clara, diríamos, vocación de acompañar del gobierno de la provincia, del gobernador Omar Perotti, el ministro, en este caso el área de Marcos Cola, del Ministerio de Gestión, a las gestiones que hacen cada presidente comunal, y que para nosotros es muy importante que cada localidad pueda definir su agenda de prioridades en cuanto a las necesidades, diríamos, y el desarrollo de fondeo y de financiamiento por parte de la provincia de Santa Fe. Es muy variado, pero bueno, la verdad que cada municipio, cada comuna han planteado inquietudes, se vienen llevando adelante este programa desde hace tiempo, con algo que nos parece muy significativo, que llegue a todos los municipios y comunas de nuestra provincia. Había iniciativas en otras oportunidades, como era el Plan Abre, que solamente estaba volcada a, digamos, 6 o 7 municipios importantes de nuestra provincia, y el resto de alguna manera lo mirábamos, lo conversábamos, inclusive con Daniel, la necesidad de que esto sea abarcativo de todo. Bueno, hay una clara decisión política del gobernador en este sentido, nosotros la celebramos, y mucho más cuando, bueno, las gestiones logran, diríamos, coronarse, como en este caso, donde, diríamos, hoy 5 comunas han avanzado ya también, y que se suman a tantas otras que vienen desarrollando el programa Incluir. Esta iniciativa del Plan Incluir, lo manifestaba Freire, fue de alguna manera impulsada por muchos legisladores, entre ellas usted, senador. Digo, cuando a veces no se dimensiona el trabajo legislativo, estas cuestiones ponen blanco sobre negro sobre los alcances que tiene el mismo. Sí, la verdad que bueno, es un tema que hablábamos con el gobernador de la provincia, sobre la necesidad de llegar a todos los municipios y comunas, y lo ha receptado, lo ha interpretado, y un gran trabajo, y en esto quiero reconocer a José y a Carlos Kaufman también,
como diríamos representantes de toda el área de municipios y comunas de nuestra provincia, porque están todos los días conteste a, empujando, diríamos de alguna manera, las gestiones, todo lo que tiene que ver con el trámite en sí, para que cada municipio pueda avanzar, diríamos, en esta necesidad. Y creemos muy importante esto, ¿no? Que los recursos se distribuyan a lo largo y a lo ancho de la provincia. Cada municipio, cada comuna tiene una particularidad y es importante que, diríamos, la agenda la puedan definir cada presidente comunal y cada intendente. ¿Cordón cuneta realizarán, Daniel? Sí, uno ha planificado desarrollar esa intervención para darle mejor calidad de vida a un sector que nosotros creemos prioritario. Es un terreno destinado para la acción social de viviendas, así que bueno, creo que esto va a generar no solamente darle el escurrimiento de las aguas pluviales, embellecer, sino también dar mano de obra local, que es lo que nosotros buscábamos, generar también una herramienta para que, bueno, tengamos mano de obra. Sabemos que la localidad, el 80% tiene que trasladarse a otras comunidades. Bueno, esto es una herramienta más a la que, bueno, insistentemente llamaba José a Rubén para, bueno, para que salga de una vez por todas este programa que es tan necesario para mi localidad. Así que bueno, gracias por estar, por acompañar. La verdad que a nosotros nos da una alegría enorme poder primero generar una obra, pero también darle mano de obra a mi localidad. ¿Cada secretaría o subsecretaría tiene sus propios fondos o tiene que luchar contra otras para conseguirlos? No, bueno, en esto, parte de lo que se charlaba recién, una clara decisión política de generar recursos en nuestro ministerio y en nuestra secretaría en particular para que le lleguen a los municipios y comunas. No solo cuando se toma la decisión de hacer el boleto educativo gratuito, no solo es la decisión de asegurar que los docentes, el personal no docente, los chicos tengan la gratuidad y asegurado poder llegar a cada escuela, sino también es aliviar a la comuna, porque muchas veces eso terminaba en las espaldas del presidente comunal tratando de cubrir, o del propio legislador, del senador, viendo cómo daba una mano para que cada familia pueda llegar. O el fondo de financiamiento educativo, que llega regularmente y se tomó la decisión de ponerlo al día y de poder avanzar en eso, y le llega de manera consecutiva todos los meses a cada comuna y a cada municipio, que le permite también al presidente comunal tener un recurso extra para poder afrontar. Cuando Rubén y el gobernador toman la decisión de poder avanzar en un programa como el Plan Incluir, él siendo presidente comunal en su momento, pero también en esta cercanía que tiene como senador con la tarea cotidiana de cada intendente, de cada presidente comunal, y Omar, que también, nuestro gobernador, que viene de ser intendente, sabe que hay buenos momentos o hay determinadas localidades que tienen recursos propios para encarar determinadas obras, pero generalmente la regla general es que las comunas, con el mayor de los esfuerzos, sostienen los servicios en el día a día, pero hay determinadas obras que exceden el presupuesto comunal, exceden el presupuesto de cada municipio y de cada comuna. Por eso era importante reconvertir lo que era este plan ABRE, que estaba fundamentalmente para las grandes ciudades, para Rosario y Santa Fe, que obviamente tienen sus aportes hoy por hoy dentro del Plan Incluir, pero que tenían que llegar a las localidades independientemente de la cantidad de habitantes o de la situación de cada una, que pudieran tener esta posibilidad de tener recursos extra para poder llevar adelante obras como esta. Así que agradecer la iniciativa, el empuje de Daniel como presidente comunal, pero fundamentalmente agradecer al senador por empujar también estas iniciativas y estos esfuerzos, y bueno, y la provincia poner a disposición herramientas para que cada localidad pueda tener su oportunidad de desarrollo.